La familia se amplía, se amplía, se amplía y se amplía más y más. Se amplía y se amplía más y más y más y más y más. A mí la verdad es que me gusta sufrir, ¿no? Del Estiagua, del Oviedo, en fin, podría ser de un equipo grande que ganase, pero no. Mi corazón ya está decidido por siempre. ¿Qué tal? Muy buenas, chavales. La verdad que es duro, es bastante duro hacer este vlog después del desastre de partido que hicimos en Vallecas. Aunque bueno, tengo aquí Fernando Hierro, que dijo en rueda de prensa que está satisfecho con el trabajo de todo el equipo, a excepción de los primeros 20 minutos. Me parece a mí que los primeros 20 minutos fueron un avasallamiento brutal del Rayo, donde salimos con la empanada mental de casi siempre. No falla la empanada mental. Y respecto a los demás minutos del partido, la verdad que un partido de segunda división feo, jugando mal, jugando tosco, jugando muy trabado, no dábamos 4 o 5 pases seguidos ni de coña, hubo igual alguna jugada, una, dos, en fin, al principio Diego y Varela fatal, esos 20 minutos que dice Hierro del equipo en general. Es verdad, no se puede decir Diego y Varela fuera, no, para nada, vaya. Fue un conglomerado de todo el equipo. Y como fruto de la mierda de inicio que hicimos, pues llegó el penalti que bueno, el jugador de Rayo se tropezó con Diego y bueno, sí, puede ser penalti, sí. A ver, las cosas como son, puede pitar penalti, puede no pitarlo, pero en fin, yo creo que es justo que hubiese pitado penalti, sinceramente. Imposible de pararlo, metió un trabajazo de la de Dios, que es imposible para Juan Carlos y para, yo creo que para cualquiera, aunque Juan Carlos adivinase la intención, obviamente el trabajazo que le metió fue descomunal, ¿vale? Y después de estos 20 minutos de caraja, vinieron unos 70 minutos de fútbol crudo, fútbol rancio, fútbol sin crear, fútbol sin nada. Y no es un ataque personal hacia nadie, ni mucho menos, ¿no? Fue el equipo en general lo que no funcionó, por lo tanto ahí tiene culpa Fernando Hierro. Hay un dato muy significativo que, perdón, pero voy a sacar el móvil porque no me lo sé, de nuestro querido amigo el Jolobu, ¿vale? Que son los puntos, ¿vale? 73% de puntos en casa, es decir, 33 de 45, ¿vale? Es aceptable y es espectacular. ¿Vale? Somos el tercer equipo que más puntos consigue en casa, si no el segundo, no sé bien eso, pero vamos, sé que el Levante está destacadísimo por encima del resto. Y a domicilio, pues, ¿qué os voy a contar? No, nada que no sepáis, 29% de los puntos, en total 13 de 45 puntos posibles. Y esto es significativo porque Tartiere gana partidos, ¿no? Y también es significativo porque somos una madre fuera de casa y así no vamos a ningún lado, porque en playoff nos van a tocar equipos, pero equipos muy potentes, y haciendo este ridículo fuera de casa no vamos a ningún lado, a no ser que les metamos 2 o 3 en Tartiere, que no creo, porque en el Tartiere solo se ha ganado 2-0, que es el resultado más abultado en Tartiere este año, ¿vale? Un 2-0, que no digo que esté mal, ojo, pero ofreciéndose a imagen fuera de casa, quiero decir, te tienes que marcar 2 o 3 goles en Tartiere para estar seguro de la eliminatoria. Y en playoff hay equipos que en su casa e incluso fuera de ella pueden ganarte perfectamente. De hecho, esta semana el Cádiz ganó 2-1 al Girona, que vienen al Tartiere, en la fiesta del 91 aniversario, el sábado, que bueno, ya haré seguramente un hoy jugamos o algún blog de ese tipo comentando la fiesta, tal y cual, que seguro que va a molar. Esta semana no lo hice, obviamente, porque no voy a grabar un blog en casa diciendo, bueno, hoy vamos al partido, vamos a sentarnos en el sillón. No, porque no pude viajar con el equipo, no pude ir a Vallecas y obviamente de qué voy a hacerlo, ¿no? Y bueno, volviendo otra vez al tema del partido, el segundo gol es lo más significativo de lo que fue Rayo Oviedo en defensa. Blandito y con unas complicaciones de la de Dios. En el segundo gol el fallo de la defensa fue de dos hombres, fundamentalmente. El primero Diego por no tapar el lateral. Diego ha hecho el peor partido de lo que lleva con el Real Oviedo. Y luego David Costas, que despeja al aire. Si intentas despejar al aire, por lo menos después, cuando te viene el balón otra vez de rechace, contundencia, coño, no lo vas a dejar al rival meterse hasta adentro, digo yo, ¿no? Pues sí,
Yo personalmente tenía muchas ganas de ver a Carlitos, pero bueno, tras este partido es que no puedo analizar nada. Es que debe ser de los únicos partidos de esta temporada que no puedo rescatar nada, sinceramente. Es que ni en defensa, ni en ataque, ni en medio campo creamos ni nada. Es que no hubo nada. Es que el partido fue, vamos, desastroso en todos sentidos. Lo he dicho antes, es que 4 o 5 pases era un milagro que no saliese. En fin, de todas formas llevábamos ya 8 partidos sin perder, que es una cifra bastante bestia, la verdad, es buenísima esa cifra de 8 partidos sin perder, lo cual me parece acojonante. Así que bueno, no preocuparse, hemos estado 8 partidos sin perder, pues alguno deberíamos perder alguna vez, digo yo. Así que nada, tranquilidad, y yo lo siento sinceramente, porque es que no hay nada que analizar más del partido que lo que he dicho anteriormente de los datos del Jorobu. Pero es que no hay más, es que no, el partido no da para más de 2 minutos hablando de él y diciendo que los fallos de Oviedo fueron clamorosos y la pasividad defensiva en todas las zonas del campo fue acojonante. Lo que se nota, Toche, se nota la de Dios, aunque esté solo arriba, da igual, se nota muchísimo. Después, sinceramente, Michu no está para ser titular, hay que reconocerlo, no está. Y después Saúl Berjón se lesionó en el minuto 13, 14, por ahí entre la caraja y que se lesionó Berjón, fueron un cúmulo de circunstancias que dices, joder, qué desastre, chaval. Y nada, si te ha gustado y has aguantado hasta aquí, pues nada, suscríbete, que subiré el vídeo seguramente dos la siguiente semana del hoy jugamos, con la fiesta, el partido, el postpartido, el prepartido, etc. Bueno, viene siendo un día de partido como tal, y el blog propiamente dicho, que espero que sea mejor que este, porque es que en este no puedo decir nada porque fue un desastre, y esperemos que contra el Girona volvamos a conseguir otra victoria, ¿no? Y nada más que decir que hasta luego y a la vez.